Hoy el país vuelve a estar como al principio, sin una sola vacuna disponible. Y justamente en medio de esta sequía total de vacunas, el subsecretario López-Gatell acaba de informar en una mañanera reciente el inicio de la segunda fase de aplicación de la vacuna. Esto quiere decir que ya dieron por concluida la primera fase, la dirigida a inmunizar a todos los trabajadores de la salud y pasar a la vacunación de los adultos mayores, discapacitados y otros grupos vulnerables. Pero resulta que en los hechos, la primera fase no ha concluido, porque buena parte de los trabajadores de la salud no ha recibido la vacuna o solo recibió la primera dosis, lo cual no basta para generar la inmunidad requerida. Además, tampoco esta vez se ofrece una política de vacunación realmente abierta a toda la sociedad y manejada por la instancia facultada y capacitada para este tipo de tareas.